El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Oaxaca, César Morales Niño, puntualizó que se cuestionará a los encargados de seguridad y procuración de justicia sobre los índices de inseguridad que prevalecen en las regiones de la cuenca de Papaloapan, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y Valles Centrales. Pero desde ahora les anticipamos que habremos de cuestionarlos sobre los graves problemas que afectan a nuestra entidad. Por ejemplo, la inseguridad y los constantes robos con violencia a cuentavientes, que en varios casos ha tenido desenlaces fatales para las víctimas e impunidad para los delincuentes. Así como las ejecuciones que diariamente ocurren en las regiones de la Cuenca, el Istmo, la Costa, la Sierra Sur y los Valles Centrales, en donde en algunas ocasiones han sido policías quienes han perdido la vida a manos de la delincuencia organizada, como ocurrió apenas hace una semana en los Coatlanes, con la emboscada y muerte de 5 policías preventivos, con las ejecuciones de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones. Todo esto en lo que va del mes apenas. Esperemos que el responsable de la seguridad pública de las oaxaqueñas y oaxaqueños traiga respuestas puntuales, que venga a informar sobre las estrategias de inteligencia que ha implementado el actual gobierno en materia de prevención del delito, de la coordinación que tiene con el gobierno federal, cuál ha sido el resultado y cuál ha sido la responsabilidad de la autoridad correspondiente en estos lamentables acontecimientos. Señaló que harán una revisión puntual del manejo de los recursos públicos y asimismo pidió a los integrantes del gabinete que se conduzcan de manera institucional cuando sean llamados a comparecer ante el Pleno del Congreso de Oaxaca. Como representante del Poder Legislativo, ente responsable de la fiscalización de los recursos públicos. Y como tal, habremos de hacer una revisión muy responsable y puntual del contenido de los volúmenes de documentos que hoy se presentan a esta soberanía sobre el estado que guarda la administración pública estatal. Por tal razón, desde este momento pedimos un comportamiento institucional, serio y profesional a los servidores públicos que comparecerán en la glosa del tercer informe de gobierno para que rindan cuentas claras, precisas y transparentes del trabajo realizado en el último año y la primera mitad de la presente administración y que no vengan a este Congreso como si fuera día de fiesta, lucimiento personal y acarreo de trabajadores. Otro punto que enfatizó el legislador al momento de dar respuesta al informe del gobernador Alejandro Murat fue en relación al programa de reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec, mismo que fue omitido por el titular del Ejecutivo. Otro tema que no podemos obviar y el cual ha sido muy lenta su atención es la reconstrucción de los daños causados por los terremotos de 2017 y que nos hubiese gustado escuchar en este mensaje. A más de 2 años del desastre, falta mucho por hacer para que las familias que perdieron su vivienda tengan un lugar digno donde vivir y abandonen los escombros en que aún se encuentran sus moradas, para que los estudiantes vuelvan a sus escuelas y dejen las aulas improvisadas, estructura básica y que los servicios se normalicen, pero sobre todo para encarcelar a empresarios y servidores públicos locales y federales que se aprovecharon de la desgracia humana y se robaron los recursos destinados a la reconstrucción. Morales Niño enfatizó que espera que en esa segunda mitad de la administración de Alejandro Murat haya un cambio en la política pública en materia de infraestructura, toda vez que muchas de las carreteras no han tenido la atención necesaria. Y ya que hablamos de infraestructura, ojalá, señor gobernador, veamos en esta segunda mitad de su sexenio un cambio en la política pública de este sector, porque en los 3 primeros años la atención a las carreteras estatales ha sido mala y hoy la mayoría se encuentra en pésimas condiciones. En ese mismo periodo también ha sido raquítica la mezcla de recursos con las autoridades municipales para la realización de obras de infraestructura básica y en general la inversión en obra pública ha sido muy escasa, lo que ha provocado el desplome económico en el sector de la construcción y, consecuentemente, el cierre de decenas de empresas en el presente año y desempleo en esta industria, lo cual es reconocido por su propio gobierno en las proyecciones económicas para el ejercicio, para el paquete económico 2020 y que fueron entregadas a esta soberanía y que mencionan ya un 26% a la baja solo en el primer trimestre del año para el sector de la construcción. Para Noticieros Panorama, Jorge Acevedo.